O sea, la hora vale 23.843 y la interpretación. 2.000 millones de intervención. Sí, sí, sí. Porque sí. Es casi el 10%. Sí, claro. 25.800 millones sí. Es lo que se había sí, proyectado señor. Para el hospital y, es, sí. Y se había garantizado con el ministro sí. De Salud, Gaviria, y la plata del departamento. Y la plata del departamento. Hasta ahí vamos bien. Bombas, hasta ahí vamos bien. Salían los senadores y posibles sí. Candidatos nuevamente al Senado por televisión, como el doctor Jaime. Salía todo el mundo a decir, ahí les cumplimos. Ahí está la plata. Y yo. Y la maqueta. Nos mostraron la maqueta. Y nos mostraron la maqueta y estuvimos entusiasmados. Pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es lo siguiente, que me parece que es grave. Las obras fueron suspendidas desde el 20 de noviembre del 2019. Sí. Y miremos qué dice el informe de la interventoría. El informe de la interventoría detectó errores en el estudio geotécnico. Determinó que el suelo no soportaría, escúchese bien, el estudio geotécnico determinó que el suelo no soportaría la carga de la estructura diseñada. Para continuar se requiere nuevo estudio geotécnico, modificar los diseños arquitectónicos y estructurales y nuevo presupuesto y financiación. Cambiar el proyecto. Por lo que todos los angileños nos preguntamos, y la gente está preguntando en las redes sociales, yo quiero decir acá que estoy expresando lo que ustedes han expresado en las redes sociales. Ya han pasado ocho meses desde la suspensión. Ya realizaron los nuevos estudios geotécnicos. No, no los han realizado. Ya rediseñaron todo el proyecto en su conjunto. No. ¿En qué estado actual se encuentra todo este proceso? Igual que el lote, Álvaro, empantanado. Empantanado. Y lleno de dudas. Lleno de dudas. Pero adicionalmente se dice que muy posiblemente se va a hacer una nueva asignación de 25.000 millones para el nuevo rediseño, y seguramente esos 25.000 millones, como anteriormente, van a tener una nueva interventoría de más de 2.000 millones de pesos, lo cual implicaría que ya estamos hablando de una obra de 52.000 millones. Pero en este momento, y es lo importante, y es el temor que tiene la gente, y el por qué tomamos la historia del Hospital de San Gil, lo que fue el Hospital de San Gil, cómo las EPS y las IPS juegan un papel, yo lo diría, en cierta medida nefasto, porque inocivo. Se acabó con la inocivo, acabó con la salud en las regiones y en el país. Y el estado de los hospitales hoy es que podemos tener grandes edificaciones, pero no tenemos unidades de cuidados intensivos. Yo le pregunto, y es la pregunta que se hacen todos los angileños en esta pandemia, que lleguen a 5 o 10 personas, ¿existen los 5 respiradores? No. Barichara los tiene, Curití no. Los tiene, Páramo los tiene, Pinchote no. Los tiene, Cabrera los tiene, no los tenemos. Y lo más probable, y anuncio, y usted me corrige, ¿sí? Es que si se trasladan a Bucaramanga no va a servir de nada, porque los que están allá van a estar ocupados por la gente del área metropolitana. Y Bucaramanga van a estar. En una época se habló, el gobernador habló de que iba a enviar avión, pero no sé qué tipo de avión vaya a enviar, si vaya a ser un Boeing, no sé, o qué tipo de avión va a enviar para trasladar los pacientes, pero lo que usted dice es lo que es el sentir de que encuentra uno en las redes sociales. ¿Y qué pasaría? Será la pregunta que se hace uno, ¿será que el alcalde de San Gil, cuando habló de las 150 bolsas, es porque sabía que no se iba a tener unas UCI en San Gil? La pregunta que yo me hago, en estos más de 100 días, yo le pregunto al gobernador de Santander, con todo el respeto, y es la pregunta que hacen los ciudadanos. Yo digo, yo le pregunto, pero es la pregunta que se están haciendo los ciudadanos. ¿Cuál ha sido el aporte de la gobernación para el hospital de San Gil en caso de una emergencia? No hay. Creo que vino y entregó hace 2 meses elementos de bioseguridad a muchos hospitales. Al de San Gil no lo entregaron, lo mandó y hizo la promesa de que iban a haber UCIs. Pero luego salió que no, que las UCI se las estaban llevando para la Amazonas, por el problema de la Amazonas, y para el Chocó. Entonces, lo que he podido averiguar, nuevamente estamos inscritos en el Plan de Salud Nacional y supuestamente vendrían unas UCI las cuales repartirían entre Bucaramanga y Socorro. Pero el problema es que como no hay la presión y no han llegado tampoco, porque acuérdense que los respiradores llegan en agosto, según sí, Duque, sí, sí. O sea, todo nos afecta.
que los respiradores, no sé, si los respiradores hubieran llegado, Duque ya hubiera aparecido por pueblo claro, por pueblo claro, entregando claro. respiradores. Es que a Bogotá, una población de 10 millones, le entregó 183 respiradores. Eso no es nada. Y la cosa, yo escuché al senador, no, al senador, senador Costeño, del Partido Conservador, que se había ¿Barguil? Reunido, no David Barguil, sino uno de los más antiguos, no, Cepeda, Efraín Cepeda, que le decía al presidente y llamaba al presidente de la República a decirle, señor presidente, el tema de la costa es Colombia y nosotros necesitamos los respiradores. Una respuesta inmediata porque actuó como el bloque costeño, actuó como bloque costeño. Antioquia actúa como bloque Antioquia. Para finalizar, yo pienso que definitivamente hay que decirle, señor presidente de la República, Santander le votó, señor gobernador, a usted le votaron en Santander, usted es gobernador, gracias a los santanderianos. Señores parlamentarios, Jaime Enrique Durán Barrera, Edgar Gómez Román, y Oscar, todos los demás, Oscar Villamizar, a todos los senadores, por favor, diputados, concejales y alcaldes, llegó la hora de decirle, señor presidente de la República, San Gil, Santander, es cuna de libertad, cuna de valores, de gente laboriosa, de gente trabajadora, de gente que cree en este país, de gente que adoramos a Colombia, necesitamos su aporte y su colaboración, porque es necesario que lleguen esas unidades de cuidado intensivo, porque realmente, o si no va a ser, puede ser que terminemos con el tiempo hablando de desastres y catástrofes. Quiera Dios que esto no vaya a pasar. Le pido al arzobispo de la diócesis de Bogotá, quien es un hijo de esta provincia, que ojalá a través de su fe, de su religiosidad y de lo que pueda intervenir en favor de estos pueblos, de esta región, de su Curití hermoso, de San Gil que lo vio crecer, del Barichara en su tiempo, en su templo de piedra, desde el cual oró y mandó oraciones a toda la región. Monseñor, por favor, usted puede ser un interlocutor muy valioso. San Gil requiere hospital, requiere el hospital. Es el clamor de toda la ciudadanía, es el clamor de todos los sangileños, es el clamor de la gente de bien. Yo pienso que con voluntad, con entusiasmo, podríamos salir adelante en esta gran crisis que es esta pandemia de más de 100 días. Hay unos alcaldes que no sé qué les pasa, Álvaro. ¿Por qué dan permisos a familias costeñas que se vengan a la zona, Álvaro? ¿Eso qué es? ¿Politiquería? Si no hay elecciones ahorita. ¿Cómo es posible que tanta gente haya ingresado con sus carros a Villanueva con permiso de la alcaldía? Del mismo Cabrera. Y en esto debo ser sincero y debo ser correcto. Me ha parecido muy valiente el accionar del alcalde de Barichara, que incluso él mismo se ha parado en el retén a decirle, no señor, hasta que no me haga cuarentena no me ingresa al municipio. Que tenga un permiso del Ministerio de Transporte, no importa, no me ingresa. Eso es ser responsable. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, Álvaro? No, yo pienso que los alcaldes han hecho un trabajo. Y pienso que una cosa se reglamenta y se decreta desde Bogotá, y muchas de las responsabilidades que el presidente de la República emite en sus alocuciones presidenciales se las traslada a los alcaldes sin conocer las dificultades que se tienen en las diferentes regiones, la geografía nacional. Entonces se legisla desde el orden central y los alcaldes tienen el temor de equivocarse y de actuar. Por ejemplo, hay mucha gente que viene con permiso del ministerio. Entonces, ¿qué hace un policía? ¿Qué hace un alcalde? Qué pena, viene con autorización del ministerio. Ahora, eso ha permitido que muchos alcaldes no puedan actuar sencillamente. Y lo que se viene es difícil. Yo pienso que todos los alcaldes en la región saben de las dificultades, se escuchan un poco de cosas de Villanueva, pues mal haría yo en hacer enjuiciamientos sin conocer, si obedecen a la realidad, porque muchas de esas cosas se hacen en las redes, pero aquí hay unos protocolos, aquí hay unos procedimientos que obligatoriamente todos los alcaldes deben cumplir. En la zona creo que todos están haciendo un gran esfuerzo, y yo creo que el esfuerzo también es de cada uno de nosotros, quedarnos en casa. Usted ha dicho lo de Barichara, ese ejemplo, en Barichara hay momentos, horas, yo tenía la oportunidad de preguntarle a alguien, ¿y cómo ve la Barichara de hoy? Y esa persona me respondía, es como la Barichara de hace 50 años, porque es la soledad total. La gente responde, la gente va a sus supermercados. Si ustedes se dan cuenta, en el día de hoy, todas las tiendas tienen unas mesas por fuera donde no entra la cantidad de gente a la tienda,
todo el mundo con sus tapabocas, hay los restaurantes están trabajando con servicios domiciliarios. Entonces hay una estructura, hay una organización. El pronunciamiento que ha hecho el alcalde lo ha hecho con el personero, lo ha hecho con el comandante de policía del distrito, ha salido el director del hospital. Es decir, hay un equipo de trabajo que está preocupado, y seguramente en muchos municipios están así, y si no lo están, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay ya muchos cuestionamientos que se han hecho también en la contratación. Hoy acaba de publicar el diario Vanguardia Liberal sobre la contratación, eventualmente sobre eventuales irregularidades que se dieron en la compra de alimentos, y uno también tiene la oportunidad para decirle, hombre, no hay derecho a que se actúe de esa forma, sabiendo las necesidades, sabiendo la informalidad, sabiendo que hay tanta gente en tanta pobreza y con tantas dificultades. Que la paz reine y llegue a cada uno de nuestros hogares, quedémonos en casa, y que después de que pase toda esta gran peste y esta gran pandemia, todos podamos abrazar y podamos decir, esto lo hemos logrado nosotros, esto lo hemos hecho nosotros, vamos a salir adelante. Ojalá este tiempo nos permita reflexionar sobre muchas cosas que tenemos en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestras familias y en nuestra forma de actuar. Pues Álvaro, muchas gracias como siempre, espero que siempre responda a nuestro llamado, muy gentil por sus opiniones, por sus conceptos, por sus consejos. Créame que no lo digo de manera personal y también del canal, creo que tener a alguien cercano como usted para que nos brinde parte de orientación y nos dé un poco de luz también hacia cómo tratar algunos temas es muy importante, y se lo agradezco hoy en plena pandemia y con la calidez y la sensatez que nos lleva a tratar de entender que debemos cambiar lo que debemos cambiar, mejorar lo que debemos mejorar y seguir para adelante. Sí, a todos ustedes por la paciencia, a los televidentes en los municipios de la provincia, quedémonos en casa. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Como dice nuestro himno de Santander, y decía Galán, ni un paso atrás, siempre adelante.